tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal Pesca y Caza Frutillar. Hoy estamos en una nueva aventura en el río Puelo. ¿Ya? Allá de fondo el puente Puelo. Y estamos aquí. Maravilloso, acabamos de llegar. Vamos a ver si hoy día nos encontramos con algo, algún chinook. O mañana venimos a estar varios días. Por allá anda el Manuel, mi viejo, mi papá, Janito, y por allá está Pablo, que está en la camioneta. Pablo Aguilar de Punta Arenas, que nos vino a visitar. Vamos a ver en esta aventura qué nos sucede. Eso, amigo. Vamos a buscar un lugar donde quedarnos ahora para poder armar las carpas, todo eso, y comenzar a pescar. Ya, bueno, en realidad ya, a ver, son 2:55 p.m. Ya, vamos a estar todo el fin de semana. Vamos a buscar el pique del chinook. Así que quédense en el video ya y nos vemos más adelante. Amigos y amigas, andamos en busca de un lugar donde quedarnos con las carpas. Estamos viendo acá, ahí se ve de fondo el río también, para poder armar las carpas, porque hay un viento muy pero muy fuerte. Vamos a ver si la armamos ahí o acá. Vamos a buscar un lugar. Amigos y amigas, ya están las carpas listas. Por allá está la carpa de Pablo, Jano con Manuel, y la de mi viejo y la mía. Así que estamos cocinando. Vamos a comer un pancito con carne para después, queremos ir un ratito a lanzar, que aún queda luz. Vamos a ver cómo nos va. Ahí les estoy contando. Amigos, vamos a ir a probar suerte. Acá voy con los instrumentos. Atrás viene mi papá, Jano. Manuel ya está lanzando en el río. Ya es un poco tarde, pero la esperanza es lo último que se pierde. Puede salir algo todavía. El Pablo quedó más atrás, por ahí viene. Así que vamos a ver qué nos depara esta tarde noche. Amigos y amigas, ha llegado la noche. Ya fuimos a lanzar un rato, pero no salió nada. Incluso al Pablo perdió un instrumento y ahí le pasó un problema, pero bueno, nada que hacer, ya está solucionado. Y mañana temprano a las 7 de la mañana nos vamos nuevamente a la pesca al río Puelo. Ahora aquí nos estamos divirtiendo un rato. Los muchachos están jugando a la brisca. Ya, así que después para ir a dormir y mañana tempranito a la pesca. Amigos y amigas, nos hemos trasladado del lugar. Ya estábamos en el puente de Puelo. Ahora estamos acá en el lago Tahuatahua, esperando para pasar el transbordador e ir a pescar al río Manso y al Puelo. Ya vamos a ver cómo nos va. Allá estuvimos en la noche, la pasamos allá, fuimos a pescar en la mañana temprano, no grabé, tuvo mal al pique y nada, no salió nada. Así que tomamos la decisión de trasladarlo al Puelo, pero pasado el lago Tahuatahua. Vamos a ver qué nos espera esa travesía. Ahí estamos con Janito, que mi papá, el Pablo y Manuel fueron a mirar más allá, así que estamos esperando que avance la fila, que está muy pero muy larga, que el transbordador viene no sé por qué parte, así que vamos a esperar. De fondo ya el lago Tahuatahua, así que ahí estoy enviando reportes. Mm-hmm.
Tenemos un nuevo pasajero, el gatito que está arriba del capó. Mi Nino va a viajar con nosotros ahora a la aventura del Chinook. Yo creo que llevamos, ¿cuánto esperando, muchacho? Media hora, y nos queda media hora más o una hora más aproximado. Paciencia nomás, que ya vamos a cruzar y vamos a ir a la aventura del Chinook. Amigos y amigas, estamos en el transbordador cruzando el lago Tawa. Ahí está mi viejo. Estamos embarcados los chicos adentro en la camioneta. Así que ya estamos en la travesía del lago Tawa para la pesca del Chinook. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si encontramos algo más. Amigos y amigas, aquí estamos con Paulito Aguilar de Punta Arena, pesca y caza Magallanes. ¿Qué tal te ha parecido, Paulito, la experiencia de venir acá al lago Tawa, Pueblo, todo eso? Mira, la experiencia es bastante buena. Para mí esto es nuevo. Venía a viajar el sur de Chile, es bastante genial. Vamos a ver si acaso que nos espera nuestra aventura, que estamos al otro lado de la barcaza. Aquí con el amigo Miguel, los amigos que vienen acompañados. Venimos de la Patagonia a disfrutar un poco, a descansar. Y lo mejor, la pesca del Chinook. La aventura de la pesca del Chinook. Paulito, ¿qué tal? ¿Te gustaba la naturaleza? Los paisajes. Es mucho más verde que algunos sectores de la Patagonia. Esa es la diferencia. Amigos, estamos acá en el río Manso pescando. Un poco más abajo desemboca en el Pueblo. No lo he ido muy bien hoy día. Recién estaba el Pablo. Pablo tuvo dos piques, pero solamente fue la picada y se fue. Ahí está Janito pescando. En realidad es maravilloso el lugar. Ahí de fondo se puede ver. Voy a dejar unas imágenes para que las vean, que es maravilloso, maravilloso. Muy lindo este lugar, muy lindo. Así que aquí estamos, vamos a ver si sale algo acá, porque como les contaba recién, no hemos tenido casi nada de pique, pero ahí lo estamos intentando, así que ahí dejo el reporte más adelante si sale algo. Caminando hacia el río Pueblo, ya como a 25 minutos río abajo. Está muy fuerte el viento, vamos a ver si tenemos suerte abajo. Vamos con toda la fe. Salió algo, es algo. Andamos en busca de truchas, pero salió esta, así que igual contento. La vamos a alargar ahora. Amigos y amigas,
ha llegado la tarde de este día. Ya está oscureciendo, pero estamos finalizando el día con un asado patagónico que se está improvisando. Mi papá lo está haciendo ahí junto con los chiquillos, con Emmanuel y con Jano. Pablo está descansando, así que vamos a ver cómo queda eso. Hoy día el Pablo tuvo dos picadas y ¿quién más? No sé, ¿no? ¿No hay más? De ahí yo tuve una picada, bueno, que ahí lo van a ver, algo chiquitito, como 500 gramos, así que lo solté, pero bueno, nada que hacer. Se ha intentado, pero no se ha conseguido nada con el Chinook. Así que nos queda nada más que comer nomás. Y ahí estamos con el asado patagónico, que lo voy a dejar ahí para que lo puedan ver. Algo rústico, pero va a quedar bueno. Así que eso. Amigas y amigos, estamos día domingo, en la mañana tempranito, son como las 8 de la mañana, está maravilloso el río, pero ya nos vamos de vuelta a Frutillar, que andamos del viernes en la travesía del Chinook. Lamentablemente no lo fue muy bien, pero bueno, se intentó, lo hemos pasado muy bien, muy bien, hemos conocido lugares nuevos, así que eso es lo importante, que lo pasamos bien y conocimos nuevos lugares.